como que le canto y me puedes oír. Dentro de tu corazón puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, como que le canto y me puedes oír. Bien, buenas tardes. Disculpen los minutos de retraso, pero estaba ocupado y hasta ahorita fue que pude venir a celebrar la misa, pero bueno, unos minuticos de más o de menos no es mucho. Gracias por la paciencia. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios Todopoderoso, al Beato Dr. José Gregorio Hernández, pidiendo por la salud de María Juana Pérez de López, al Beato Dr. José Gregorio Hernández, pidiendo por la salud de María Carolina Rojas de Paredes. De igual manera, por el eterno descanso de Audencio Pimentel en sus 7 meses, Luz María Candioy en sus 3 años y Javier Rosales en sus 7 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón al Dios de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayuda, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que tan admirablemente designaste al apóstol San Pablo para predicar el Evangelio, a que todo el mundo se penetre de la fe que él difundió entre las naciones, para que tu iglesia aumente sin cesar, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pueden sentarse y escuchar atentamente la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberías atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy como iglesia celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Todos sabemos que San Pablo pasó de ser perseguidor de los cristianos a ser cristiano. Era un hombre muy culto, muy inteligente, muy preparado, que servía al imperio romano y estaba en contra de la doctrina que Jesús predicaba, es decir, también de los cristianos, de la iglesia naciente. San Pablo pues no estaba de acuerdo y persiguió a los apóstoles, a los discípulos de Jesús durante un tiempo, hasta que camino a un día que iba de camino a Damasco, pues se encontró con el Señor y el Señor transformó su vida y pasó a ser un apóstol del Señor, de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, con esta fiesta de la conversión de San Pablo también, hoy la iglesia nos hace a cada uno de nosotros una invitación para pasar de ser un perseguidor muchas veces de la iglesia de Cristo a ser un buen cristiano. Y como nosotros podemos a veces estar en contra de la doctrina de Jesús, pues cada vez que no creemos en su palabra, cada vez que no cumplimos la voluntad de Dios, cada vez que pensamos que todo lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas y no por la fuerza de Dios, cada vez que pensamos que los logros de la iglesia son logros personales o nuestros y no de Dios, cada vez que nos damos glorias a nosotros mismos y no se la damos a Dios. Por consiguiente, hoy el Señor también nos invita a cada uno de nosotros a ir por todo el mundo. Cuando Jesús funda la iglesia católica, también les da una misión a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, la de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Por eso, a través de la historia, la iglesia ha contado con hombres y mujeres que, guiados por el Espíritu Santo, han anunciado la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, incluso al punto de llegar a ser mártires por permanecer firmes y perseverantes en la doctrina que Cristo nos dejó. Personas que han entregado su vida, que han derramado su sangre por defender la fe. Pero es que hoy el Señor nos dice en el Evangelio: todo el que crea y se bautice se salvará, pero también el que se resista a creer será condenado. En el día de ayer hablábamos de los pecados que no se perdonan. ¿Los pecados que no se perdonan cuáles son? Aquellos que van contra el Espíritu Santo, lo decía muy bien el Señor ayer en su palabra, en el Evangelio. El pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará. ¿Pero por cuál es este pecado contra el Espíritu Santo? Pues el no creer que existe Dios, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. El no creer en la palabra que Cristo nos predicó personalmente. El no creer, queridos hermanos, que Dios puede transformar nuestra vida. El no creer que somos hijos de Dios. El no creer que el Señor nos dejó su Espíritu Santo para que fuéramos también a llevar la buena noticia a todo el mundo. Cada vez que no creemos en Dios, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y más aún, queridos hermanos, nuestra vida de cristianos consiste precisamente en ser seguidores de Jesús, en ser fieles a Jesús, en practicar su palabra, su doctrina. Y para esto contamos con esa fuerza del Espíritu Santo. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio en palabras, pero también con obras, porque uno puede decir que cree, pero si no acciona esa fe, pues es una fe muerta. Entonces, queridos hermanos, la fe nos lleva a obrar también. Nos lleva a creer, pero también a obrar, a hacer el bien, a hacer todo el bien que podamos realizar. Por eso hoy, queridos hermanos, les invito para que revisemos nuestras vidas, así como revisamos muchas veces el teléfono,
hasta en la iglesia también lo revisamos muchas veces, revisemos nuestro corazón, nuestras vidas, y veremos que el Señor nos habla también en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, queridos hermanos, es momento de aceptar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y de atender ese llamado. Ese llamado de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo también es un llamado para cada uno de nosotros, no solamente para los sacerdotes, para las religiosas o para las personas que siempre están en la iglesia, sino incluso para aquellas personas que casi no vienen, aquellas personas que están alejadas, aquellas personas que necesitan una palabra de aliento. Hoy el Señor nos regala esta palabra a cada uno de nosotros, a modo personal, pero también a modo comunitario. Esta palabra no es para la otra persona, o para el otro que está allá, o para aquel, sino personalmente el Señor me está hablando, me está diciendo algo, y tengo que escuchar esa palabra. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando nos distraemos en cosas secundarias, no le estamos dando lugar central al Señor en nuestra vida. Entonces vamos a tener ese cuidado. Vamos a suponer cuando vengamos al templo, por ejemplo, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, pues uno viene a escuchar la palabra de Dios. Cuando uno va a una fiesta, pues uno va a disfrutar de la fiesta. Cuando uno va a tomarse un café con los amigos o con quien sea, uno va a eso. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, pues viene a disfrutar, a escuchar la palabra de Dios, a guardar silencio, a no distraerse, a estar siempre en esa presencia de Dios, a confiar la vida al Señor y a alabar a Dios, a bendecirlo, porque no siempre tenemos ese espacio, una vez al día, y a veces venimos, a veces no venimos. Entonces, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que cada día nos fortalezca, que nos ayude a ser mejores personas y que nos enamoremos de su palabra, de su doctrina, que nos enamoremos de la iglesia y que saquemos todas aquellas cosas de nuestra vida que nos hacen infelices, que nos hacen sentir inferiores, que nos hacen sentir personas con una vida sin sentido. Entonces, aceptemos al Señor y Él le dará sentido a nuestra existencia. Que la Santísima Virgen María, que ha sido una gran discípula del Señor, nos enseñe a creer también y a aceptar a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y ofrecemos nuestras intenciones al Señor. Pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestro pueblo venezolano, por todas las dificultades que vivimos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, para que el Señor, en su infinita misericordia, escuche nuestras oraciones, nos muestre caminos de progreso, de liberación, y que entre todos podamos entendernos y poner en común esa lucha para sacar adelante a nuestra Venezuela. Roguemos al Señor por cada una de sus intenciones, esas que hoy traen en sus corazones. Vamos a ofrecérselas al Señor con mucha fe. Por eso te invito en este momento para que le ofrezcas al Señor esa oración confiada, eso que traes en tu corazón y que a veces te hace sufrir o que te hace perder la paz, que te hace sentir mal. Déjalo en manos del Señor, que el Señor hará su obra en cada una de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones y las que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, junto al altar del Señor ofrezcamos también nuestras vidas. Hacemos el canto de perdón. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este sacrificio para la mano de Dios, como nuestro bien y en toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que al celebrar este sacrificio, el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe con la que iluminó al apóstol San Pablo para que propagase tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo: poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor, hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, por favor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente del Señor Ildefonso, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles, San Pablo, Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente líbranos de no cumplir tu santa voluntad, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que el mismo Cristo sea nuestra vida, que nada sea capaz de separarnos de su amor y que, fieles al consejo de San Pablo, vivamos siempre en caridad con los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como avisos parroquiales, el próximo sábado estaremos visitando con la reliquia del Beato Dr. José Gregorio Hernández la comunidad Divina Misericordia. Entonces nos encontraremos a las 3:30 de la tarde aquí en el templo o detrás del templo para desde ahí partir al lugar donde nos concentraremos, que será en la casa de la señora Mercedes, cerca de la Clínica Occidente, detrás o diagonal. Bueno, diagonal a la Plaza Santa Rosa. De todas maneras, llegamos aquí y de aquí nos vamos para allá. Ok. Muy bien. Para el día 2 de febrero tendremos la paradura del Niño Jesús. Vamos a seguir la tradición de la misa de aguinaldo. Por eso será a las 5 de la mañana. Entonces, los que nos deseen acompañar, con mucho gusto, pues, son bienvenidos. Y rezamos juntos con mucha fe por nuestro país, por nuestra parroquia, por nuestra iglesia. ¿Qué más, hijita? Están abiertas las inscripciones para la formación sacramental, tanto de la primera comunión como para la confirmación. Es decir, aquellos niños de 10 años en adelante que no hayan realizado la primera comunión o la confirmación, los padres y representantes pueden venir a hacer su respectiva inscripción y que ellos puedan iniciar este camino de formación. Recuerden que es muy importante conocer nuestra fe para que nadie nos confunda, para que nadie venga después a decirnos cosas que no son de nuestra iglesia y nosotros no la creemos. Entonces, sabemos que un católico bien formado, nadie lo puede engañar. Y por lo demás, bueno, el padre ya casi termina sus vacaciones y ya pronto estará de vuelta. Así que bueno, no se preocupe. Nos preparamos, queridos hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María diciendo: feliz tarde, Dios los bendiga a todos.